Hace tiempo comenzó a reportarse por todo el globo un extraño suceso del que muchos dicen ser testigos. Un ruido aterrador, surgido de la nada, sin una explicación aparente, semejante al toque de una trompeta. Un fenómeno que deambula entre el fraude, la ciencia y el misterio. Esta es la historia de los llamados ruidos en el cielo, el zumbido o simplemente las trompetas del apocalipsis. Esto es Fenómeno. Entra, si te atreves. Mistä vitusta toi tulee? En la década de los 40, más de 2000 personas reportaron extraños ruidos, como si se tratase de un zumbido. Londres y Southampton fueron las áreas más afectadas. En los años 70, 800 habitantes de Bristol, Inglaterra, informaron de ruidos similares. Al principio se culpó a la industria del lugar, pero tiempo después se descartó dicha teoría. En 1992 se reportó un caso similar en Taos, Nuevo México. Entonces la universidad de aquel estado realizó un estudio entre las personas afectadas, determinando que dicho fenómeno auditivo era real y que estaba cerca de los 66 Hz. En 2002, la ciudad de Kokomo, en Indiana, destinó $100,000 para investigar las causas de un molesto sonido que afectaba la salud de sus habitantes desde 1999. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes. Los testigos afirman que este sonido es semejante a un motor. ¡Cuánta fumada! Es como un barco, como dice. ¡Cuánta fumada! Aunque varios reportes mencionan ruidos parecidos a explosiones o incluso de tipo metálicos, como un zumbido o una trompeta. El área que abarca dicho fenómeno es variable, desde unos cuantos metros hasta ciudades o regiones enteras, como fueron los casos de Mexicali y Costa Rica, que abarcaron varios kilómetros de extensión. Muchos de los testigos pueden percibir, además de los ruidos, una serie de vibraciones en el suelo, las cuales no son registradas por ningún sismógrafo. Lo que la gente escucha es solo una pequeña fracción de la potencia real de estos sonidos, ya que son emisiones acústicas de baja frecuencia en el rango entre los 20 y los 100 Hz. Para darnos una idea, la voz humana va de los 100 a los 300 Hz, mientras el oído humano es capaz de escuchar frecuencias a partir de los 20 Hz. El profesor de Azerbaiyán, Elchin Kilalov, representante de la agencia WOSCO, ha llamado a este sonido ondas de gravedad acústica, un término utilizado en la geofísica. El científico afirma que dicho fenómeno podría tener su causa en un aumento de la actividad solar
lo que incluye potentes llamaradas y enormes flujos de energía. Esta energía golpea la Tierra y provoca inestabilidad en la magnetosfera, la ionosfera y la atmósfera superior. Cabe mencionar que el Sol ha registrado un aumento en su actividad desde 2011, año en que se registró un repunte en los reportes. Otra posible causa sería un incremento en los procesos energéticos del núcleo de la Tierra, relacionado con la deriva del polo norte magnético. Esto es preocupante, ya que se ha registrado una aceleración de este proceso de tal magnitud que los científicos creen que en 50 años dicho polo estaría en Siberia. Esto además acarrea otro problema, ya que se ha comprobado que la potencia del escudo magnético de la Tierra cayó un 10% en los últimos 150 años. Dicho escudo nos protege de partículas espaciales y del viento solar, peligros terribles para la vida en la Tierra. Si las llamadas trompetas del apocalipsis estuvieran relacionadas con alguna de estas dos teorías, significaría que la magnetosfera ha perdido su capacidad de amortiguar la radiación solar. Esta es una posibilidad que varios científicos no solo creen factible, sino que consideran ha empezado a ocurrir. En otros videos daremos más detalles sobre estas grietas en la magnetosfera, algo reconocido incluso por la propia NASA. Teorías más conspirativas afirman que se trata de un efecto del proyecto HARP, un sistema financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, utilizado en supuestas investigaciones sobre la ionosfera. Este sistema, a grandes rasgos, utiliza un potente radiotransmisor de alta frecuencia para realizar sus estudios. Es decir, utiliza al sonido como herramienta. El proyecto HARP es acusado, entre otras cosas, de ser un arma experimental de los Estados Unidos, capaz de provocar terremotos, efectos catastróficos en el clima e incluso mega apagones en varias ciudades. La NASA niega completamente la existencia de dicho fenómeno. Algunos científicos han declarado que solo se trata de histeria colectiva, ruidos provenientes de la industria, aviones militares volando a gran altitud e incluso enfermedades colectivas en el tímpano de los habitantes afectados. Quienes niegan este fenómeno utilizan varios videos que circulan aquí en YouTube como evidencia para declararlo un fraude o mera broma. Por desgracia, muchos videos mencionados en esta plataforma son falsos. Simples copias donde se graba una escena normal y se sobrepone un sonido usado en la película La Guerra de los Mundos de 2005. Este sonido es tan fácil de reproducir que en la película Red State, estrenada en 2011, se puede escuchar dicho ruido. Por si fuera poco, varios cultos religiosos han relacionado estos videos y sonidos con las llamadas siete trompetas, mencionadas en el Apocalipsis según San Juan. Por ejemplo, en Estados Unidos, el líder de una secta aprovecha estas grabaciones para hacer creer a sus seguidores que el fin del mundo ha llegado, aprovechándose económicamente de su grey de una manera tramposa. A pesar de los oportunistas, el fenómeno es real e incluso algunos países lo toman muy en serio. Apenas en 2013, el gobierno de Canadá asignó $60,000 a la Universidad de Windsor para determinar el origen del ruido. Las investigaciones comenzaron desde abril de ese año, utilizando micrófonos, cámaras y sonómetros, entre otras herramientas. En 2012, el Instituto Nacional de Meteorología en España declaró que el fenómeno es real, aunque no pudieron precisar el origen del mismo. En Costa Rica se registró este sonido en varias regiones de aquel país. Cientos de habitantes pudieron atestiguar el fenómeno. Incluso el director del Opsicori, Juan Segura, confirmó en una entrevista a Teletica haber escuchado dichos sonidos sin que tuviese una explicación científica para ellos. Por su parte, en México, los habitantes de la ciudad de Mexicali aseguran haber escuchado estos extraños ruidos. El fenómeno fue de tal impacto que el periódico La Voz de la Frontera, de Organización Editorial Mexicana, publicó en primera plana del 30 de enero de 2013 el reporte de varios sonidos que no poseían un origen claro.
Si bien existe mucho material fraudulento circulando por la red, este fenómeno es considerado por muchos científicos como real. Sin embargo, los hombres de ciencia solo pueden intentar explicar estos sonidos a partir de hipótesis. Más allá de las teorías conspirativas o interpretaciones religiosas, estos ruidos en el cielo pueden ser la punta del iceberg de algo más grande e incluso peligroso para la vida en la Tierra. O pudieran ser fenómenos naturales, propios de nuestro planeta y su desarrollo, cuyo ciclo es más extenso que toda la historia de la humanidad. Hasta el momento, este tema queda como un misterio, un fenómeno real cuya explicación aún no poseemos los seres humanos. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo. Esto es Fenomenon. Entra, si te atreves. ¡Hey! ¡No te vayas! Quizá puedan interesarte estos videos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.